Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. En esta segunda parte vamos a hablar de radio digital en Colombia, sus ventajas, sus aplicaciones y de otros temas con el radiodifusor colombiano Oscar Tito López, que a propósito su perfil completo está en la primera parte, en la descripción del video. Vamos a hablar de las ventajas de la radio digital en Colombia. A esta hora nos acompaña Tito desde México. ¿Qué tal? Bienvenido y bueno, ¿cómo está la estación? ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, en este momento estamos en verano en México, vamos hasta mediados, finales de octubre, ya después entra aquí el otoño, es un clima muy agradable, digamos que no es ni muy caliente ni muy frío, a veces llueve, a veces no, pero en general es un clima muy chévere para poder salir, caminar, conocer, moverse por la ciudad, una ciudad impresionante de todas maneras. Bueno, Oscar Tito, coméntenos, ¿qué es la radio digital terrestre? Ha salido esta tecnología digital que realmente lo que hace es convertir el audio analógico o el audio análogo, lo convierte en digital, lo convierte en unos y ceros. Hay varias tecnologías alrededor del mundo, una de ellas se llama DAB Plus, que es la que se está usando en Europa, y en Estados Unidos, Norteamérica, en general México también se está usando actualmente. Hay una tecnología que se conoce In-Band On-Channel, o IVOC, como dicen los gringos. Es una tecnología desarrollada por una firma llamada Ubiquiti, y realmente lo que hace es crear un software. Entonces el audio lo procesa ese software, lo envía de manera digital a los radios y los radios decodifican esa señal y la pueden escuchar muy bien. Esta tecnología digital lo que permite es que una emisora de FM en sonido digital suene como un CD. La calidad es muy buena, excelente. Y una emisora de AM que tiene menos ancho de banda, gracias a la tecnología digital, tiene un sonido, alcanza a tener un sonido como el de una emisora FM tradicional. Entonces digamos que son grandes las ventajas en ese sentido, a lo cual están recurriendo algunas emisoras, pero digamos que es una tecnología que actualmente no se ha aprovechado al máximo. En países como los nuestros todavía no hay una decisión respecto a si vamos a adoptar primero que todo la radio digital, y en caso de hacerse no sabríamos si adoptarían el modelo estadounidense o el modelo europeo o el modelo japonés. Es algo que todavía nos están debiendo. Coméntenos acerca del sistema DAB. La radio digital en Europa, el sistema DAB, ahora se llama DAB Plus o DAB Más. Ya es una evolución de ese sistema que es totalmente digital, ya no es convirtiendo analógico a digital, sino que es totalmente digital. Desde donde inicia en la consola hasta que llega al radio, se requiere unos radios especiales para poder recibir esa señal, igual que la de Estados Unidos. Y realmente lo que han pretendido con esta radio digital, más allá de hacer énfasis en la calidad del sonido, que en general suena muy bien, es aprovechar que cada emisora tiene el estado, le asigna un ancho de banda, y ese ancho de banda puede partirlo en varios pedazos. Entonces en un pedazo pone la emisora principal, digamos ocupando la mitad de ese ancho de banda, y la otra mitad la puede dividir en dos o tres pedazos más, que obviamente la calidad del sonido no va a ser igual de buena, pero se capta en la misma frecuencia. Entonces, por decir algo, una emisora como la Mega o como los 40 podría tener su emisora tradicional ahí, pero en los canales diferentes podría tener también una emisora de rock, una emisora de reggaetón y una emisora de pop latino, todas en la misma frecuencia. Entonces se abre el espectro y hay más emisoras en el mercado. El dueño de esa frecuencia ya no tiene solo una emisora, sino que puede tener sobre la misma frecuencia las emisoras, no que quiera, pero sí puede llegar 3-4 emisoras fácilmente. ¿Cuál es la ventaja frente a la radio digital? También tiene otras ventajas la radio digital en Estados Unidos, y es que permite utilizar los canales laterales de la banda. Esos canales se pueden utilizar para crear unos subcanales, pueden ser de música, de noticias, de radio hablada, o también pueden utilizarse para
entregar información del estado del tráfico, del estado del tiempo, no sé, marcadores de fútbol, otro tipo de cosas, o incluso permite enviar texto. Entonces, mientras está realizándose un programa, el locutor puede ir poniendo textos o un productor poniendo textos para que la gente escuche la radio y pueda leer algo de lo que están hablando ahí o de cualquier otro tema. ¿Hay alguna desventaja en esta radio digital? Esto tiene un problema y es que cuando uno oye radio digital espera que la calidad del sonido sea excelente. Pero si estás partiendo el ancho de banda, quiere decir que la calidad del sonido va a desmejorar bastante. Las emisoras de radio hablada las hacen en un canal pequeñito dentro de ese ancho de banda y es preferible escucharla en AM que escucharla por ese canal digital. Y bien, Tito, cambiando de tema y con todo respeto, a usted lo catalogo como a Bruce Dickinson porque aparte de gustar la música, es apasionado por la aviación. Coméntenos acerca de esto, qué programa de simulación utiliza y cuántas veces ha piloteado. Coméntenos. Bueno, compararme con Bruce Dickinson sí me parece un poquito exagerado. Él maneja aviones de verdad. Ya su última gira creo que está piloteando un Jumbo 747. Él ha sido piloto de aerolínea. Gente que se monta un avión y no sabe que este cantante está piloteando el avión. De hecho, cuando va en pleno vuelo, muchas veces él sale y saluda al público, pues al público, no, a la gente que va montada en el avión y no lo pueden creer que el cantante de Iron Maiden sea el mismo que les está llevando a su destino. Algunos incluso hasta se asustarán, este señor que es un rockero bien loco que está haciendo aquí. Pero la verdad es una persona muy seria y ha hecho aviación durante muchos años. Y cuando salen de gira, o sea, mejor dicho, cuando él no está haciendo música, es piloto de jet. Y cuando salen de gira, pues deja de ser piloto comercial para ir a sus conciertos, pero él mismo pilotea el avión por el que avanzan por todo el mundo. Eso es muy diferente a un aficionado como yo, que lo único que hace es volar con simuladores de vuelo. Es un hobby que mantengo yo, que es como yo empecé en el año 93. Le pedí a alguien que me prestara un disquete con un simulador de vuelo, me gustó, me encarretó. Yo ya estaba metido en la radio, pero no sabía que me iba a apasionar tanto por la aviación. A medida que fue pasando el tiempo, me metí mucho más en el cuento y hoy en día los simuladores de vuelo son muy similares a la realidad. Está a punto de salir, el año entrante aparecerá el nuevo simulador de vuelo de Microsoft, por ejemplo. Actualmente hay uno que se llama Prepared 3D, hay otro que se llama Explain, que es espectacular también, y tiene aviones y aeropuertos muy similares a los de la vida real. Uno puede desde volar una avioneta Cessna con un piloto automático muy fácil de manejar, pero también puede seguir todos los procedimientos paso a paso de cómo encender el motor, cómo mantener las revoluciones, cómo mantener la mezcla del combustible. La presión barométrica para ver cómo se va a comportar el tiempo y hasta dónde voy a subir y si el viento está en contra o a favor, en fin. Y esto es tan real que ya he tenido la oportunidad de volar en dos ocasiones piloteando yo avionetas, una en Bogotá y otra aquí en México. Y es una experiencia, pues, increíble, pero lo más increíble es saber que todo eso lo aprendí a través de un simulador y cuando ya me senté a pilotear el avión, pues me di cuenta que no había mucha diferencia. Obviamente uno tiene que hacer un curso y todo lo demás para que lo dejen volar solo un avión, pero realmente lo que uno aprende en el simulador, pues sí entrega una ventaja muy grande para quien planee algún día meterse en el mundo de la aviación. Bueno, díganos, ¿cuál es su género musical favorito que lo apasione? Mi carrera de radio lleva casi 45, 44, 45 años. Yo empecé en 1975, pero antes de trabajar en radio, como cualquier persona, yo también escuchaba radio, yo también compraba discos. En mi época, yo tengo 65 años, me tocó oír digamos, toda la moda de los grandes baladistas, de Camilo Sesto, que murió hace poco, de Rafael, de Julio Iglesias, de Sandro, Palito Ortega, Leo Dan. Y de ahí todo lo que vino después. Pero definitivamente lo que me atrapó, lo que me gustó fue el rock. La música en inglés en general, pero en particular el rock. Sobre eso, pues
después de tanto tiempo, ya se pueden imaginar cuántos artistas y cuántas canciones he escuchado, pero sí tengo algunos gustos particulares y tal vez mi agrupación favorita, que no es muy conocida en Colombia, se llama Steely Dan, era un dúo, uno de sus integrantes falleció hace un par de años, pero era un dúo muy particular porque solo se reunían para grabar sus discos. De hecho, hay canciones en las que ninguno de los dos ni canta ni toca ningún instrumento, sino que todo lo hacen músicos de estudio. Ellos lo que les gusta es producir la música. Si ellos la interpretan, perfecto, y si ellos la cantan, pues mejor todavía, pero incluso pueden hacer grabaciones en las que ellos no intervienen. Es increíble. Es un grupo que me gusta mucho, lo mantengo permanentemente en mis playlists y sus discos. De hecho, yo vendí toda la colección de música que yo tenía, que podían ser, no sé, 2.500, 3.000 CDs, regalé todos los long play, regalé y vendí toda la música. Y de lo poco que me quedé fue con la colección de los CDs de este grupo, Steely Dan, que es el que más me gusta indudablemente. Bien, muchas gracias Tito y a los televidentes, a todos los cibernautas. Y acá también hacemos recomendaciones musicales. A propósito, mis recomendaciones completas a través de Instagram. Y bueno, como usted también es DJ, una recomendación musical para este weekend, para este fin de semana, Tito, y con la despedida. Pues sí, fin de semana es una época para divertirse, para tener el ánimo arriba. Una canción que hace un grupo canadiense que se llama Loverboy, que tuvo algunos éxitos en los años 80, algunos éxitos importantes, pero es que esta canción me gusta mucho. Yo la acostumbraba a poner en mis turnos cuando hacía de disc jockey en las emisoras, la ponía los viernes por la tarde para subirle el ánimo a los oyentes. La canción se llama Working for the Weekend. Todo el mundo está trabajando para poder salir a rumbear el fin de semana. Así que aquí está Loverboy con Working for the Weekend. Bueno, Tito, muchas gracias por su tiempo y ya lo saben a todos los cibernautas para que me sigan a través de las redes sociales y para que se suscriban ahí en YouTube, ya lo saben, en @alairejohn. No, John, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que lo que les he comentado aquí les haya servido de algo. Gracias entonces y bueno, feliz fin de semana para todos. Síguelo en redes sociales @alairejohn.